This past weekend, Invasion 2024 went down in the UK, drawing in multitudes of European talent to all come out and compete. Drawing in a total of 205 entrants and being classified as a B tier, aka a super regional. There were also a select few invaders from North America like Mudace and MK Big Boss. And today, we'll be going over all of that and more by recapping the top 8 of Invasion 2024, seeing who made top 8, how, and their performances within it. But real quick, I want to ask you, do you, dear viewers, attend tournaments? I attend locals nearly twice a week, and I travel to larger tournaments to commentate all the time. But I never really thought about my appearance, more accurately, what I'm wearing. If you're anything like me, you typically just pick out something comfortable, without really caring about how it looks. Well, what if I told you that there was a way to be just as comfortable while also being the best dressed person at any tournament you attend? That's where my good friends at End of the AM come in. That's right, I am now officially partnered with End of the AM to bring all of you dear viewers at home stylish and comfortable clothing. End of the AM is an apparel company dedicated to bringing handcrafted, comfortable clothes for you to chase your passions. They offer so many options, from graphic tees to polos to shorts to nearly everything you could think of, in order for you to deck out your perfect outfit. And now, by using my affiliate link in the description or the pinned comment, you can get 10% off on End of the AM clothing. Want to show off your style at a local? Order a 3-pack of graphic tees for $61.95. Want something a bit more professional to commentate in? You can order a sleek 3-pack of basic tees for $52.95. And again, save 10% on both bundles when you use my affiliate links or my coupon code RISTER. Do you and me both a favor and flaunt your style on everyone else at the tournament when you use my coupon code RISTER at checkout. Thanks again to End of the AM for helping to support this channel, so that I can bring this content to all of you at home. And with that said, let's get right back into the video. Today we'll be starting off by taking a look at Losers 8s, those sets being the Schmixtape vs HD Trainer and Kerbo vs Kendrick Olimar. Let's go ahead and start with Kerbo and Kendrick Olimar. I recently talked about Kerbo during my video on Grand Conquest 2024, and that performance had earned Kerbo a high seed here at Invasion, entering the tournament as the 10th seed. Kerbo started off the weekend by getting through pools, only dropping a game to Nuvema on the way into top 64. But once there, Kerbo would lose their first set to Kendrick Olimar 3-1, dropping into losers and first defeating Sham 3-0. From here, Kerbo went on a pretty good losers run, defeating Kyronix 3-0, Wombat 3-1, and lastly getting a big upset win over Andres FN in another 3-1 set victory, making top 8 from loser's side. Kendrick Olimar, who we just mentioned, came into the tournament as the 23rd seed, the second lowest seed to make top 8, starting off the weekend by getting through pools without dropping a single game, before moving into top 64 and defeating Kerbo 3-1, and Owl BB's 3-1 to make it into winner's quarters. Unfortunately, once here, Kendrick Olimar would lose to Siski 3-1, dropping into losers and getting a big win over Maze Beans in a 3-1 set victory, making it into top 8 through loser's side in order to get the run back against Kerbo. Sin embargo, aquí el problema va a ser que ese Kitty se llega a agarrar porque primero está completamente escurridizo. Pelea de monos chiquitos, no se dejan pegar. ¿Y esto podría ser un comeback? Claro que no. Logras aparte y claro que se va a ir ahí la patada, la del pucho. Y otra vez empezamos con la pared de proyectiles. Sin embargo, ahorita no se está dejando tanto, no se ve tan contundente. Y yo pensé que venía un backer, pero quiso leerle el rol. Y eso le costó bastante de un down tilt a un upper. ¿Hasta dónde lo mandó? Solo con un frente en otro lado del escenario. No puede darse el lujo de que le haga cualquier otro. Efectivamente no, pero mira, los Fels ya ahí están sin daño, pues ay, casi igualado, pero la pesadilla aquí al pobre Kirby, el cual no está encontrando la manera de acercarse de los Fels para tratar, pero se ve con un dash attack, ay, opción bastante complicada, pues ahorita con dos stocks abajo, 62%, del lado del Young Link se ve muy complicado esto, seco, vamos a ver si es que puede, pero el doble Fer lo edgegardea, otra vez le vuelve a pegar al Boomerang, pero no se agüita, no nos quedamos atrás todavía, un poco de daño que no está recibiendo. Sorry about that, the VOD on YouTube for this set cuts out really early for some reason. But either way, Kendrick Olimar defeated Kerbo again, this time in a 3-0, moving on in bracket and eliminating Kerbo at 7th place as the 10th seed.
Now it's time for us to take a look at the other side of Loser's Eighths, HD Trainer versus the Schmix Tape. So when I made my video on CT GamerCon 7 last week, I put Wii Fit Trainer in the thumbnail. Part of the reason for this was because I thought to myself, oh come on, when's the next time I'm gonna get the chance to talk about a Wii Fit main in a video? Well, as it turns out, that next time was a lot closer than I had thought. HD Trainer came into the tournament as the 24th seed, the lowest seed to make top 8, and started off the weekend by getting through pools, dropping a game to James102 on the way into top 64. Once here, HD Trainer would immediately lose to the Schmix Tape 3-0, dropping into losers and first defeating Moke 3-0, before moving on into losers bracket and getting wins over Skaz 3-0, OwlBBs in a game 5 set, Prinplup 3-1, and lastly Siren in one more 3-1, making top 8 from losers side. The Schmix Tape came into Invasion 2024 as the 9th seed, and started off the weekend by getting through pools, dropping a game in their first set to TF. But after moving into top 64, the Schmix Tape defeated HD Trainer 3-0 and Chironics 3-0, making it into winner's quarters. Once here though, the Schmix Tape would lose to Mutace 3-1, dropping into losers and lastly defeating Sisto in a close game 5 set, making top 8 through losers side in order to get the run back versus HD Trainer. It's a little bit odd that both sides of Loser's Eighths are actually run backs from earlier on in the bracket, but it's time to see how this run back would go. Mira, el tag del hambre tiene el hambre de ganar, el hambre de sobrevivir, pero aquí el dinosaurio está cazándola directamente, se nota quién es el cazador, y es que en estos momentos con ese... Vamos a ver, que aquí está tratando de buscar las entradas, Mixtape ya está tratando de ponerse un poquito más tranquilo, está tratando de encontrar la forma de entrarle, pero qué bonita conversión con el Teal, y ahí hablando de Teal, es como la de juego número uno, pero sin embargo también de tener, y eso será... ¡Ay, caray! ¡Qué mira que se puso! Y se terminó llevando la primera trainer ya con un poco más de confianza, pero esa confianza se ve desvanecida de situación compleja. Spoon Rage parece Yoshi tiene que acabarlo definitivamente a la de ya, porque puede ser bastante peligroso. Una vez más volvemos con el Brit, lo llega a salvar de conversión de Teal hacia el upper, bastante mortal, que ya lo hemos visto. Dash Attack será suficiente, claro que... pero no lo están consiguiendo. Otra vez las clasiconas, ese es ahí directo hacia el upper que tanto le gusta y que siga funcionando, pero nada, como simplemente uno quita un stock, el otro no se queda atrás y hace lo propio. Ay, caray. Es el último, pero no conecta. No conecta todavía. Estamos en distancia, pero no va a bajar. Es dos. Creo que ya incluso podría llevarte un grab, pero no se necesita porque el dash attack es el que lo estrella contra la pantalla y contra su posible última stock en este torneo. Con el red fue necesario utilizarlo para quitarle ese stock y el dash attack haciendo lo propio. Veamos con el juego en la orilla. Lo mejor debe tener mucho cuidado nomás de los riggers de lo que estamos hablando, porque te pueden meter ese tremendo spike. Solo un 30% de eso es un cubo sencillo de Yoshi. ¿Cuánto tienes que conectar? Como lo estamos viendo en este momento, para hacer lo propio. Pero el Shitrainer no se deja. Esta cadena de fest que tiene conectada. Vamos a ver si veamos un Ether, pero está a bajar. ¡Claro que sí! Con un Dunner se lleva este set. Y Ace de Dios avanza en el bracket. And ultimately, HD Trainer won the run back over the Schmix Tape 3-1, moving on in bracket and eliminating the Schmix Tape at 7th place as the 9th seed. We now have to take a look at winner semifinals, those sets being Siski vs MK Big Boss and Bloom Faeva vs Mutace. Let's start with Bloom and Mute, shall we? Mutace, one of the invaders from North America, came into Invasion 2024 as the 1st seed, starting off the weekend by getting through pools without dropping a single game, before moving on into top 64 and defeating Puria 3-1, Utope Ian 3-0, and lastly the Schmix Tape 3-1, making it into winner's side top 8. Bloom Faeva came into Invasion 2024 as the 4th seed, starting off the weekend by getting through pools without dropping a single game, before moving into top 64 and defeating Osaka Azumanga Daio 3-0, Giggles 3-1, and lastly Siren in another 3-0, making top 8 through winner's side in order to go up against Mutace. Que hemos visto, el upper que casi se lo lleva, ya esto podría ser suficiente. El dash attack 132 lo tiene fuera del escenario, el nabo que no se completa, pero lo que sí es que neutral y sabiendo dónde sí puede conectar estos ataques. Claro que sí, mira el disc para salirse. Dumping, será que se viene el Fly Me to the Moon, pero no, claro que no, logra esquivarlo y el coronazo desde arriba, bastante buena. Ray que sí se sobreextendió, dije vaya, va a ir a buscarlo como un central, va a ir por el OP, va a ir por algo, pero Mutace reaccionando definitivamente rápido y claro que se lo va a llevar.
pero la pinta es la que tenía Plum Moreva para poder empezar ese combo. El backer para sacarse los 5 puntos, ya cualquier punto de la pista se lo puede llevar como un neutral, como le decimos coloquialmente en México. Y pues vamos a ver, aquí ya está tratando de buscar la entrada, pero ¿será el backer suficiente? Claro que sí, la bayoneta definitivamente está siendo completamente cazada, la casa, la quema de brujas que estamos viendo en estos momentos, y es que ya se lo va a llevar el neutral. Y pero aquí se están cazando, se lo están esperando. Ahí tenemos el Panic Demon. No, todavía no se da, pero mira el daño. Tenemos el Waste Time. Uy, ya pedito, se pudo lograr nomás para... And in the end, Mudez defeated Bloom Forever 3-1, moving into winners' finals and sending Bloom Forever down into losers to face off against Kendrick Olimar. But before we get to that, let's see the other side of winners' semis. Siski versus MK Big Boss. Siski came into the tournament as the second seed, starting off the weekend by getting through pools without dropping a single game, before moving into top 64 and defeating Lito 3-0, Zone 3-1, and lastly getting another 3-1 win over Kendrick Olimar, in order to make top 8 through winners' side. MK Big Boss came into Invasion 2024 as the third seed, starting off the weekend by getting through pools, dropping a game to 0-2-er, before moving into top 64 and defeating Sonyeli 3-1, Askro 3-0, and lastly Andres FN in a close game 5 set, making top 8 through winner's side in order to go up against Siski. Yes. Ya saben que va a entrarle uno al otro. El downer que no concreta, pero arriba ha sido mortal, no tan mortal. Tiene el 2, tenemos el side. Todavía no le quita el turno, vamos a ver si llega. Llegamos, claro que sí, sí. Y ahora aquí los primeros escenarios, continuamos con el cacho y los cuernos. Y aparejo con ese downer de forma tan hermosa. Ahí el laser, vamos a ver si existe, pero no, la opción agresiva para volver con el charger semi cargado. Ya un rechazo con el ángel y el perro se resiste, claro que sí. Pero con el combo del Jairo de neutral, mira que algo de mis favoritos que pasa es cuando usan el Jairo de Robin y contra para copiar, y eso bastante bien, que por parte de Siski, y las bombas que no le están dejando volver, chicos, pero se le acaba la gasolina ahí nomás en azar el tiempo. Anda despertando nuestro jugador, nuestro astro, lo están dejando brillar para llevarse, intentar este juego, nos vamos a poder poner el escenario, pero mira, no importa dónde te vas, que me cueste la vida. Están así que instantanea el set de Andrés, pero bueno, habrá que confiar un poco más en el astro de Wizard, el cual ahí no logra llevárselo, quería irse con el Strike. 44% de las primeras de Big Boss todavía, 87 que ya tiene Siski, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos el clásico Opti la Opera que le quita la segunda stock y parece que se va a revestir este juego. Ya se dan el espacio para cargar un poquito sus cosas, sus posibles, pero todavía no encuentran ninguna entrada del Jairo que lo puede utilizar de alguna forma. Tenemos el grab, vamos a ver si este puede ser el cero para muerte. Y si nos vamos a juego 5, claro que sí. Ay, caray, que el Churchill termina completando doble el Ferry Buffen. Empezaba lo mejor, se viene el downer de Siski, de jugador de americano, no se lo lleva. Ya lo estamos viendo complicado. El Fer no será suficiente, claro que no, lo pone a rayar la lazo. Agua con las bolas, agua con las bolas. Ay, 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 ay. Puede ser esta. Complicado. Y así que claro, preparado, no, Max, agarre, está pero está todo mal, And in the end, Siski defeated MK Big Boss 3-2, moving into winners' finals against Mudez and sending MK Big Boss into losers to face HD Trainer. And since we're talking about it already, let's just go watch that set now, shall we? Pero vamos para allá para el primer juego. Estamos en Nashville. Vamos allá. De la parte de el jugador de Cádiz, pero no lo consigue del todo, le mantiene en el borde. Big Boss sale muy bien con el y ese backer que encuentra el mexicano. Ay, pero cómo volver, buen airdodge para volver tratando de usar el Nair Assault Advantage. Lamentablemente, no hubo grandes HD Trainer, pero el Nair. Pero es que ahora ninguno de los dos las lleva, bueno, la mantiene en stocks y tal, pero es Big Boss el que va a llevarse eso con ese upper. Iba a decir que nadie lleva las riendas, pero no, Big Boss me ha dicho, mira, las llevo yo, el backer que va a ser bueno de la parte HD para lo que está en juego. Intenta dar con ese F-Tilt, intenta pokear, no del todo conecta y volvemos a una situación muy parecida a la de antes. Exacto, hay que jugársela y lo respeto un montón de parte de HD Trainer. Al momento, no se salvó. Iba a decir que se salvó, pero... Poner en una situación tensa al jugador de Cádiz, que ahora mismo vuelve al escenario 160, el marcador de los dos jugadores. Vamos a tener ahora la peonza, aquí impacta este throw, sí. Pues pasa de And in the end, MK Big Boss defeated HD Trainer 3-0, moving on in bracket and eliminating HD Trainer at 5th place as the 24th seed after a great run. MK Big Boss was now in losers' semis, and it's time for us to take a look at the other side of losers' quarters. Bloom Forever versus Kendrick Olimar. Por mientras iniciamos con este juego losers' quarterfinals.
va a ubicarlo directamente hasta el infierno y lo va a terminar con ese Afterbone Kick que termina alejando lo suficiente de la orilla y darlo para su recuperación. El Bucket puede conectar y tiene esa pequeña oportunidad. Tenemos las flechas, pero no conecta nada todavía. Pressure. ¡Ay! Se va a ir del Downer, claro que sí. Se aleja lo siguiente, pero la bomba parecía que iba a ser lo siguiente, pero no, al final fue el Bucket el que se lo llevó. Vemos la ventaja para Moon Forever, pero una vez más. El Downer pudo llegar a hacerles todo ese daño, pudo emparejar la situación del juego. Eso es algo que necesita esos ánimos. Vamos a ver si con los tres pequeños ya no hace. ¡Claro! Se queda recontra de distancia para Moon con ese Downer. Y vaya que le ha costado bastante durante este set. Y es que aquí el Wii está acertado suficiente, claro que va a hacerlo y nos vamos, pero ya 135 está a cuestión de nada. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la última historia de Kendrick en este tercer juego. Tenemos el Wii, vamos. Todavía no nos vamos, claro que sí, el Bucket. Ya de terminar con ese set de la barrioneta, los combos que están a todo lo que da. Se viene el Flying to the Moon y claro que sí, una felicidad para los fans de Franks y traerla de regreso. Algo bastante complicado y que le enseñaría mucho a Mundo de no confiarse tanto a la hora de querer ya terminar la de todo. Pero vamos a ver, porque el Bucket es suficiente, claro que sí. And ultimately, Bloom defeated Kendrick Olimar 3-1, moving on in bracket and eliminating Kendrick Olimar at 5th place as the 23rd seed. Bloom now advanced into loser semis, in order to face MK Big Boss. Pulsivo Sonic, esto es puro. Esto es puro. Buena partidita, sí. Puro, finalmente nos estamos viendo lo mismo de antes. No perder esta stock, que es lo que está haciendo Big Boss, que nos está haciendo soñar, pero ahora sí. Falla, whiffea ese grab y va a ser Bloom el que contesta perfectamente, claramente. Qué cosa mala, porque… Olvídalo. Vamos, creo que no es el juego todavía. Todavía no. Buena día y de la parte del mexicano que está sufriendo aquí en el borde. 166 en el marcador del robot, que es un montón. Cualquier cosita va a ser suficiente. Side B, que está viendo que este downer es muy importante en esta mancha, pero va a ser Bloom que reversea ese óptimo. Bien, muy bien. Se lleva esta vida, pero es que… Ay, se va, que estaba muy lejito, mi gente. Me estoy quedando con usted. Tengo miedo. Pero todavía no es suficiente. 144 y ese va que sí, que va a impactar. De la camiseta me dije, qué calor. Y es por culpa de Bloom que hace calor. No puedo creer este macho. No puede ser. Madre mía, tío, pero que han pasado 10 segundos, tío. Pero por favor, que queremos jugar, que queremos ver a… al buen jefe. No, por favor, no. Déjalo quieto, por favor. No. Me mataron al jefe. Hijo, no. Bueno. And in the end, Bloom defeated MK Big Boss 3-0, moving on in bracket and eliminating Big Boss at 4th place as the 3rd seed. Bloom now sat and awaited the resolution of winners' finals. Mudez versus Siski. Ave María, pero qué susto. Vamos ya. Vamos. Winner Finals, okay. Invasion 2024, Mudez contra Siski. ¿Cómo? Está teniendo un macho distinto de lo que tiene últimamente, pero mira para allá, haciendo el 104%, lo tenemos afuera todavía. Y vamos a glide un poco y ¡pa! Es que esto justo estaba hablando con Siski. Pero volvemos al stage. ¡Buah! Pedazo de cancel ahí. Tiene la bola cargada. Va a querer deshacerse de eso. Lo va a intentar ahora. Está jugando el minijuego español. ¡Ay, le va a dar! ¿Cómo está el jugador catalán? Que quiere acabar con esta segunda vida de la princesa. O sea, perdón, de Samus. Y este nabo sí que puede ser. Pero esta vez tequea el español y aprende, pero no es lo suficiente. Backthrow de la parte de la princesa que le… Oye, deja respirar, déjale jugar también al chico, ¿no? Ay, Dios mío, pero por lo menos Siski te ha dejado respetar. ¡Ay! ¡Culetazo! ¡Ay, Virgen! Un poquito el juego de Mutex, porque en la segunda partida, lo que habíamos dicho, yo notaba que Mutex no se libraba de la desventaja. O sea, perdón, que Siski no se libraba de la desventaja. Que Mutex la mantenía, pero bueno, ahí la lectura de la recovery junto a… ¡Qué buen troll! ¡Espérate! ¡Ay! ¿Cómo está jugando el jugador español? Ese turnip nos ha dejado a todos alucinando, pero más ese Opi que le ha dejado casi a la vez sufriendo. ¡Y esa bola con él! El Ben, muy bueno para mantener a la princesa off stage, que es lo que… Es donde brilla, si no es. ¡Ahí está! Es que es donde brilla, porque es que es un extra pez legendario. 74% de memoria. ¡Mira, ahí la bola va a conectar! Ok, está intenso la cosa. ¡Bola! ¡Bola! Mantenemos la presión. ¡Ay! ¡Vaya capa!
and ultimately Siski defeated Mute 3-1, moving on into grand finals from winner's side and sending Mute down into loser's finals for the run back against Bloom. Este loser final, mi gente, la invasión está en el pecho. Inglaterra contra Estados Unidos. Ojo, no ha matado, no ha matado. Ok, 198 la princesa. Tiene que pasar aquí contra Cristal Libra, mi gente. ¿Cómo caramba tú sobrevives esto? Vamos para allá. Sí, ahí, ahora sí. Oye, pero oye, se está duro. 152. Bueno, vamos para allá, entonces 172 por 100. Del staging para, ¿sabes? Es como, vale, yo tengo la ventaja. Bueno, vamos para el otro lado, la recuperas un poquito. Pero mira, pues rápidamente recupera por todo. Bloom se siente que se está gastando. Bloom tiene este macho, 75%. Poquito, buen trabajo de Bloom. Oye, yo creo que eso está bueno. Eso está bueno. No sé, no voy a hablar inglés ahora. Todo para allá. Pero aquí 70% en la princesa. Esto puede ser kill. Sí. Se lo lleva Bloom, pero bueno, cambiamos por completo las stocks. Y le da un culado para sacarlo en el medio del stage. 94% de parte de Bloom. Bloom está en el medio. Tiene la delantera en porcentaje y la batalla, pero en la barriga se quedó sin respiración. No le veo terminar. Muy difícil. Ahora después de Nevermind, vamos para allá, lo que sería el hombre que se lleva a Bloom. Así mismo lo vimos en el primer juego. Ok, 37%, como quiera, sigue siendo un buen porcentaje acumulado para el querido Bloom. Bloom regresa al stage. 123 y ¡ay, la! Eso me dio a mí. Ok, estamos suavecitos. Vamos a tocar el ledge. Ok, volvemos al stage. Oye, Bloom quiere. No le quiero dar a la mesa porque estoy molesto. 89% de Bloom. Lo que de lado a lado no se lo lleva completo. 83%. La corona no conecta. ¿Quién es la verdadera reina? ¿Bayonetta o Peach? Peach se lo lleva al aire. Digo, Bayonetta se lo lleva al aire. ¡El backer impacta! ¡Bloom se lo lleva! And in the close Game 5 set, Bloom forever defeated Mutase 3-2, moving on in bracket and eliminating Mutase at third place as the first seed. Bloom now moved into grand finals from loser's side for a shot against Siski at the title of champion at Invasion 2024. Partidas que nos dan estos jugadores. Y aquí vamos, primera partida de esta Grand Final, todavía como lo que acabamos de decir. Por cierto, decir que por lo menos un porcentaje un poquito más cómodo. Ay, aunque va a subir. Me chavo en la primera para. Ay, no. No va a mandar, pero sí, yo creo que se ven unos problemas muy importantes. Va a tener que buscar algo más, va a tener que buscar cómo lidiar. Esta partida la ve muy complicada. Este Petro va a ser kill. No lo estamos viendo bien. Es que una vez entra Bloom y tiene a Siski encerrado por completo. Bloom que ahora sí que está en desventaja. Vamos a ver cómo se lidia con esto. ¡Le consigue matar! ¡Una kill muy pronto! ¡La esperanza! Cuidado, esta bola que impacta en los pies de la bruja. Pero que no es suficiente para matar. Va a ser Riglas de la parte de Bloom. Volviendo al borde. ¡Sí, que encuentra el baque! ¡Se lo lleva! 1-1, vaya remontada. Le duele la espaldita y perdemos este stock número 2. 96% de parte de Bloom. Bueno. Okay. Out of hits, Dan. Este punto es even. No, vamos para allá. Siski no consigue el dash, no consigue el fair. Wincross. Estamos cargando el balón. Estamos cargando la bola. La bola. Pero vamos para arriba. ¡Ay! ¡Eso! ¡Ahora hay con los pajaritos! Todavía tiene mucha desventaja de porcentaje. Se va a poder liberar aquí del combo de Bloom. 1, 2, 3, no. Sí, va a matar. Okay. Cuidado con el Fer, porque le está poniendo las cosas complicadas. El Opti no consigue nada. El Opti de la parte de Siski. No. Le hace buen DI. Buen DI. Se consigue librar el backer, que puede ser suficiente. 2-2. Porque ahora sí, se está encontrando las cositas, ¿no? Ese daño que normalmente no solíamos ver. Ay, encontrar no. Tanto. Una stock se libra. Okay, se libra. Tiene salto, vuelve al escenario. 78 en el marcador de Siski. Mientras tanto, el inglés que está dominando por completo esta partida. 70 en su marcador y ese backer va a ser suficiente. Tenemos reset. Un poquito de presión, un poquito de bola. Ya le hemos visto, le da con el Nerf, le saca fuera esta vez al inglés. Tenemos un poquito también de juego del Slam, que sabemos que es lo que se le da bien. Pero el inglés, esto está girado nuevamente, vuelta a mantener el libro a su favor. Estamos en el aire. Es
que lo está jugando muy bien Bloom, jugando con el auto shield que se lo pide. Mientras tanto, esas pistolas impactan y consigue llevárselo de bayoneta para llevárselo justamente con ese net. Y tenemos ahora por primera vez en este set, en esta partida, ¡encuentra ese downer! Y aunque tiene Samus, pero sabemos también que a bajos por bajos porcentajes, bayoneta da mucho miedo, pero ¡Siski más! Intento la chilena para el otro lado, para 148, ¡bola! Seguimos en el aire, Siski tiene esperanza de llevarse este juego a su favor. Seguimos en el aire, don. Vamos a ver si Siski puede llevárselo. 1-7-6. ¡El nerd se lo lleva! 2-1 por ahora, Siski. Vamos a tener ahora a Siski con el Peric Pacta en la bruja inglesa. Y ahora mismo no sabe muy bien cómo lidiar. De hecho, los combos no le están entrando, pero antes ocurre. Aquí la DIA va a ser buena, pero no va a ser suficiente. Le hace muy bien. Pero decide salir por el otro lado gracias a la buena DIA de Siski. Cuidado, se va a ir para el otro lado. Todavía no va a encontrar aquí, pero cuidado. 1-2-3. Va a ser Opti. Va a ser la presión que quiere hacer aquí el jugador catalán, aunque los combos sí que están entrando de la parte de Bloom, sí que están entrando. Va a ser Bloom que está poniendo de las cosas muy complicadas a Siski. El combo que va a ser importante, le va a sacar para afuera, intenta el bucket que no va a impactar. Pixiar un poquito los combos es muy importante, pero el pera aquí de Bloom va a ser aún mejor, le va a sacar para arriba y esto puede sentir y se lo lleva. And in a Game 10 Grand Finals, Bloom Forever reset the bracket 3-2 and then won that reset in yet another 3-2, eliminating Siski at second place as the second seed and with Bloom Forever winning Invasion 2024 as the fourth seed. Bloom defended the home turf of the United Kingdom here at Invasion, taking down invaders from other parts of Europe as well as North America in order to take this victory and remind everyone just how good Bayonetta and Bloom really is. This tournament had lots of breakouts like HD Trainer or Kendrick Olimar, plenty of good losers runs, and many runbacks between players with grudges from early on in bracket. It was a fierce battle, perfect for all of us watching at home. That's going to be it for today's video. Before I go, shout out to my patrons, Seth Laster, Fosco333, Logan S, Persipom, Wawa, and Sinister, Happy Feet, Oshman, Mistbot, and my Twitter patrons, Iltus, Diamond Blaze, and Ben L. Additionally, shout out my YouTube members, DTR Jr., Defective, Boston Arc, On Speed, Kirby Fan, Necklace, Lokosoko, Arbiter Skyward, and my Twitch members, Mike G, Wu-Tang Forever, and Storm Tripper. Lastly, extra special thanks to my tier 3 supporters, Fat Blizzard, who says dogs are better than cats, Avadoon, who says Mr. Rice was the good of Smash content, and Iltis, who says go watch the Rivals 2 videos. If you want to support me using any of these methods, links are in the description down below. Don't forget to use my coupon code RISTER in order to get 10% off at any order from Into the AM. And lastly, I want to give one last sincere thanks to Let Me Fly for their continued support of my channel. Link to their Twitter page is also in the description. Don't miss tomorrow's upload, but until then, I've been Rister Mice, and thank you all so very much for watching.